Pero de luego el País Vasco va a impedir la salida de las personas de su territorio. Es más, hoy me ha mandado él un comunicado diciéndome que ellos van a seguir con la situación de cierre perimetral de Euskadi y también me advierte del peligro que pudiera tener el que los territorios se abriesen, dada la relación de personas que diariamente hay entre Euskadi y Cantabria. Eso es ya diariamente por obligaciones de trabajo, pero me dice que en el caso de que ellos abran, que también el problema le tendrá Cantabria, dado que ellos están en una situación de la pandemia muy, muy preocupante.